Bueno, en lo que encargue la presentación les voy contando. Yo vengo del proyecto Protección del Clima, la Política Urbana de México, o CICLIM, como le decimos de cariño, por ciudades y cambio climático. Este es un proyecto que es parte de la Iniciativa Climática Internacional, que es una iniciativa que está financiada por el gobierno, por el Ministerio Alemán de Medio Ambiente, el BMU, y que destina recursos para la mitigación, la adaptación, proyectos Red Plus y proyectos de biodiversidad en distintas partes del mundo. Ya que podamos ver la presentación, les enseñaré cómo está distribuido más o menos los recursos que se han destinado a lo largo de esta iniciativa en distintas regiones del mundo. La región de América Latina y el Caribe es una región que está más o menos equilibrada en cuanto al el presupuesto que se le ha dado, pero en términos generales, en toda la iniciativa, a quien más la mayor cantidad de recursos se ha destinado para el tema de mitigación. La Iniciativa Climática Internacional en México lleva 10 años funcionando. Tenemos diversos proyectos, hay cerca de 17 proyectos nacionales, es decir, que solamente están vinculados a México, es dinero que da el Ministerio Alemán para proyectos en México, y hay cerca de 40 proyectos transnacionales, ya sea globales o regionales, que no solamente están con México, sino es un conjunto de distintos países que están trabajando sobre el mismo tema. Actualmente, la Iniciativa Climática Internacional que trabaja temas de mitigación, adaptación, Red Plus y biodiversidad. Este es el mapa que les comentaba de cómo están distribuidos más o menos los recursos que se han trabajado de 2008 a 2016 a través de esta iniciativa en distintas regiones, y como pueden ver, el tema de mitigación es uno de los temas que más dinero se ha destinado a nivel global, aunque en la región, como les mencionaba, está mucho más equilibrado. En México, es donde nos quedamos, había 17 proyectos bilaterales y 40 proyectos regionales y globales. De estos proyectos, hay 3 que actualmente están en marcha, que tienen una vinculación directa con el tema de las ciudades, que son BACLIM, TICA y CICLIM. Nos encantan los acrónimos en la GIZ, porque ya verán, los nombres son súper largos, entonces siempre les damos como un nombre como más fácil de recordar. El proyecto BACLIM es, quiere decir, Empresas de Servicios de Agua y Saneamiento para la Mitigación del Cambio Climático, y es un proyecto global que está trabajando con México, Perú y Jordania, y lo que busca es reducir las emisiones del sector agua a través del trabajo con los organismos operadores de agua, pero no necesariamente solo a partir del agua, sino haciendo eficientes los procesos de eficiencia energética para poder reducir las emisiones en la operación y que esto lleve a una reducción de los costos de servicio. Hay otro proyecto que se llama TICA, que son Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Adaptación al Cambio Climático en Ciudades. Este es un proyecto muy interesante, también es un proyecto global que está trabajando con México, Perú y la India. Aquí lo que hacen es intentar, ayer se hablaba mucho del rol que van a jugar las nuevas tecnologías en todos estos nuevos temas. Entonces, precisamente están como intentando desarrollar herramientas tecnológicas que puedan ayudar y reforzar el desarrollo urbano para consolidarse en temas de adaptación al cambio climático. En México, la ciudad con la que están trabajando es la ciudad de Guadalajara. El tema que han identificado es el tema del arbolado urbano, y entonces están haciendo una app que pueda ayudar a identificar y hacer inventarios de dónde están los árboles y cuánto están contribuyendo estos a la adaptación. Y finalmente el proyecto CICLIM, que es el más joven de estos 3 proyectos, es el proyecto Protección del Clima en la Política Urbana de México, y busca fortalecer a la política urbana
no solamente las políticas, sino los temas de planeación, estrategias, medidas, incorporando el tema de cambio climático. Reconocemos que el tema de cambio climático está muy fortalecido y muy avanzado en el país, y lo que queremos es cómo lo podemos llevar a las ciudades. Desde el proyecto Ciclim pensamos que las metas a las que está comprometido el país de cambio climático sí o sí tienen que pasar por las ciudades, ¿no? Por la concentración de población, la concentración de actividades económicas y el potencial que tienen para poder abonar a la mitigación del cambio climático. Trabajamos con dos contrapartes, la principal es la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la SEDATU, y también nos vinculamos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT. ¿Cómo pensamos el proyecto? Se ha hablado aquí insistentemente del tema de la integralidad, de la articulación, de superar visiones sectoriales, de pensamiento holístico, etc. Entonces, nosotros estamos formados en tres componentes, pero estas tres componentes no los queremos ver de manera aislada, sino que tienen que estar engarzadas y articuladas unas a otras. Es una manera de engranajes donde cuando se va moviendo una de estas de estos componentes y va avanzando, va ayudando a que los otros también se vayan moviendo. Y estos componentes son el tema de movilidad urbana sustentable, el tema de planeación urbana, que cuando hablamos de planeación urbana, en realidad no solamente hablamos del tema de planeación, sino de todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano. La planeación, la gestión, la generación de instrumentos, la implementación, etc. Y un componente de servicios ecosistémicos, que lo que queremos es valorar los servicios ecosistémicos, hacer conciencia de que las ciudades no solamente dependen de la ciudad en sí misma, sino que el agua viene de otro lugar, de los servicios ambientales, la regulación, la protección frente al cambio climático pueden ser parte de estos servicios ambientales de las zonas que están en las zonas periurbanas. Para esto, yo les mencionaba que teníamos trabajamos de manera coordinada con SEMARNAT y con SEDATU, pero evidentemente si estamos hablando de ciudades no podemos trabajar solamente con el nivel federal, necesitamos también trabajar a nivel local. Y para trabajar a nivel local hicimos todo un proceso de selección para identificar con cuáles ciudades podíamos trabajar. Actualmente tenemos identificadas 5 ciudades, que son estas: León, Tlaquepaque, Morelia, Hermosillo y Mérida, con las que estamos empezando a desarrollar distintos proyectos, y la idea es que a finales de este año podamos hacer una evaluación de cómo hemos ido avanzando para en 3 de estas 5 ciudades poner una oficina regional. Sobre lo que hemos avanzado, me gustaría compartirles una de las cosas como más relevantes que hemos hecho hasta ahora, que es este Foro Internacional de Infraestructura Verde y Cambio Climático. En este foro internacional juntamos a distintos expertos de varios países y de México, identificamos que hay mucha gente que está trabajando este tema, no necesariamente llamándole como infraestructura verde, pero que están haciendo como muchas acciones que están abonando a este tema. Vino gente de Colombia que está trabajando precisamente el tema de servicios ecosistémicos, cómo hacer esta valoración y cómo integrarlo a la planeación urbana. Vino gente de Alemania que nos enseñó también cómo se han estado haciendo este tipo de infraestructuras y se han estado articulando el tema de la planeación de las ciudades. Tuvimos de México ejemplos de La Paz, de Mérida, de Hermosillo y de la Ciudad de México. Y todos nos enseñaron como muchas acciones que se están haciendo y distintos enfoques de cómo lo están atendiendo. Vimos sobre todo un gran potencial, aunque no está especificado en las acciones que se están llevando hasta ahora, para el cambio climático, tanto para mitigación como para adaptación. En lo que se ha enfocado sobre todo en la infraestructura verde en México es un tema de regulación hídrica, que bueno, está muy articulado con los temas de adaptación al cambio climático, pero se ha dejado de lado otros temas. Y nos acercamos también a un grupo académico de la Facultad de Arquitectura, que es el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde, que nos gustó mucho porque justamente vinculan el tema de infraestructura verde al tema de movilidad. ¿Por qué? Porque podemos hacer ciclovías y lugares para peatones, pero si el clima está como ha estado en estos días y tenemos el rayo de sol ahí a todo lo que da, pues difícilmente se van a utilizar. Entonces, si podemos vincular esta infraestructura a infraestructura verde, podemos ayudar a regular las temperaturas y fomentar más este tipo de movilidad.
encontramos muchas cosas, como les decía. Es un tema transversal que cruza estos tres componentes en los que está enfocado el programa, que es la movilidad, la planeación urbana y los servicios ecosistémicos. Identificamos que nos puede ayudar a la resiliencia, que nos puede ayudar a cambiar la visión como estamos concibiendo la infraestructura, de pasar de infraestructuras grises a infraestructuras más ambientalmente amigables, más verdes, de otra manera, y como entender que lo verde tiene un papel preponderante, que no podemos ir quitando las zonas verdes y las zonas naturales que tenemos alrededor, sino que tienen una función y que depende de las ciudades y su funcionamiento de ellas. Nos permite ampliar un poco el panorama, pasar de pensar solamente en las áreas verdes como áreas de recreación para pensarlas como elementos polifuncionales. Veíamos ahora los ejemplos que nos enseñaban en Copenhague, ¿no? Justamente tiene este potencial, esta infraestructura que nos puede dar espacios de recreación, que nos puede fomentar la movilidad, que podemos generar como cierta cohesión, pero además podemos tener espacios que nos pueden ayudar a prevenir y a prepararnos en caso de inundaciones. Como resultado de este taller, lo que estamos haciendo ahora es afinar una hoja de ruta para la implementación de la infraestructura verde, ya que vimos que hay como mucho potencial, que vimos que hay acciones, que vimos que hay ciudades que lo están haciendo y que se puede hacer y que es factible. Queremos ver qué es lo que tendríamos que hacer para que esto se volviera una práctica común en las ciudades mexicanas y vincularlo directamente al cambio climático. Entonces tenemos muchas cosas por hacer. Estamos ahorita acabando de afinar la hoja de ruta, esperamos a finales de este mes poder empezar a socializarla y empezar a sumar actores y a identificar aliados que nos puedan ayudar a ver cómo podemos ir sumando y siguiendo todos estos pasos para implementar la infraestructura verde. Les mencionaba, el proyecto todavía no cumple un año, entonces por eso todavía no tenemos tantos resultados, pero tenemos muchas perspectivas de hacia dónde queremos ir y se las quiero compartir. Una de ellas es el impulso del tema de la infraestructura verde, que hemos identificado como un tema importante, relevante y multifuncional. Reforzar el tema de cambio climático en instrumentos existentes. Ahí, por ejemplo, hay un documento que hizo la Semarnat que se llama Lineamientos hacia la Sustentabilidad Urbana, que es un modelo muy interesante que intenta hacer una aproximación a este conocimiento y esta manera de abordar la realidad desde una manera holística, con un pensamiento en red, etc. Pero está enfocado a muchos temas y lo que queremos hacer es reforzar el tema de cambio climático y cómo a partir de este modelo esto nos puede ayudar a ver cómo podemos abordar el tema de manera integral. Valoración de servicios ecosistémicos e integrarlos en la planeación urbana. Se están haciendo ya, de hecho, en este momento mi colega que lleva el tema de servicios ecosistémicos está en Brasil en un foro donde están debatiendo y hablando sobre el tema de la valoración de los servicios ecosistémicos, y se mencionó allá que es muy innovador, que no solamente se están quedando con la valoración de los servicios ecosistémicos, sino que están tratando de llevarlo a la esfera urbana y vincularlo a la planeación urbana. ¿Cómo podemos integrar esta valoración en los instrumentos de planeación? Profundizar en el tema de densificación. Cuando empezamos a hablar del tema de cambio climático siempre sale el tema de la ciudad compacta y la densificación. En la mesa en la que estuve el día lunes incluso se debatió sobre el tema de densificación, cómo debe ser esa densificación, sí o no. Entonces, bueno, queremos profundizar en el tema y tener datos concretos para saber si funciona la densificación para el cambio climático, contribuye de esta manera, siempre y cuando se haga así o con ciertas características, y cómo debe ser esa densificación en las ciudades mexicanas. Y fortalecer la vinculación de la movilidad y el transporte con la planeación urbana. Tenemos, creo que de los temas ambientales, urbanos ambientales, es uno de los temas que está más avanzados en el país, gracias en gran medida a muchos ONGs y muchos activistas que han estado impulsando el tema constantemente, pero queremos que eso no se vea de manera aislada, sino que se vea realmente integrado a la planeación urbana, ¿no? La planeación urbana, si no tenemos ciudades compactas, mixtas y con un balance de espacios abiertos y con ciertas condiciones, por más que hagamos proyectos de movilidad, no vamos a cambiar y transformar los patrones de movilidad. Y, muy importante, queremos llegar a la implementación de proyectos piloto, porque no solamente queremos que esto que se quede como buenas ideas, intenciones y un modelo teórico, sino que lo podamos implementar. Y
con el riesgo de los errores que pueda haber en esta implementación de proyectos piloto, pero esas mediciones que se puedan dar de esos proyectos piloto nos va a dar como mucha información adicional. Eso es lo que ha hecho hasta ahora el proyecto Cyclin, pero me gustaría también compartirles un poco la experiencia y los resultados de la GIZ en la región. Se hablaba ayer, la última mesa hablaba sobre el tema de redes de ciudades. Nosotros tenemos en la GIZ, al interior de la GIZ y en la región, una red de ciudades y cambio climático precisamente, y lo que empezamos a hacer fue un ejercicio por identificar cómo podemos articular estos distintos compromisos internacionales que ya han sido multicitados en este seminario, que son la agenda urbana, los objetivos de desarrollo sostenible y los compromisos de París que derivan en las NDCs de los distintos países. Entonces lo que hicimos fue hacer un cruce, porque vimos que de repente si uno llega a un gobierno local y dices, ah, tienes que cumplir con la agenda urbana y también con los ODS y también tienes que contribuir a la NDC del país, bueno, pues de repente se pueden sentir perdidos, pero en realidad hay cosas que son transversales y que cumplen con todas esas cosas. Entonces lo que hicimos fue hacer como un cruce de todos estos compromisos para ver en dónde había coincidencia de las tres agendas. Y a partir de eso hicimos este, el resultado final es este flash. A ver si quiere. Este flash lo voy a presentar muy, muy rápidamente, solamente quiero que lo conozcan, pero está en línea en el blog de IKI en español. Si ponen IKI Alliance México, les sale y por ahí pueden estar, y si no, después les compartiré la liga. Entonces, bueno, es cómo se están implementando las NDCs y los Objetivos de Desarrollo Sustentable en el contexto urbano en América Latina. Y entonces lo que hicimos fue identificar varios países en los que está trabajando la GIZ, identificamos como distintos actores que ayudan a estas agendas. El tema de agua, de residuos, resiliencia, energía, industria, movilidad y construcción de capacidades. Entonces, en cada uno de estos temas, ustedes entran y ven como una frase que resume las intenciones que tenemos de trabajo en ese tema, y se encienden aquí los países que están trabajando y están haciendo cosas en al respecto, ¿no? O sea, en el tema de movilidad, se puede ir, por ejemplo, a México, y entonces aquí pueden ver. Aquí ven las contribuciones, y entonces identificamos quiénes son los donadores, quiénes son los principales actores, con cuáles ODS se está contribuyendo, y pusimos el texto de la NDC del país con el que se está ayudando a contribuir con estas acciones de este programa. Identificamos también los impactos, el contexto, y en casi todos además incluimos un testimonio para evidenciar que no solamente estamos ayudando a las agendas internacionales y los compromisos internacionales, sino que además estamos llegando a cambiar la vida de ciertas personas también en el contexto local. Y finalmente, para cada uno de estos encontrarán después los detalles de contacto, de quién es el proyecto, quién es el programa, quién es el contacto y más información en caso de que quieran buscar. Los retos. Nos pedían acabar con los retos y también con las oportunidades. A mí me gustó eso porque creo que cada reto también representa una oportunidad de trabajo hacia el futuro. Entonces, uno de los principales retos, y también se ha mencionado continuamente en este seminario, es cómo le damos continuidad entre los cambios de gobierno al trabajo. Y nosotros tenemos un reto doble porque no solamente es ahorita, si vieran las cinco ciudades con las que estamos trabajando, en las cinco ciudades va a haber elecciones este 1 de julio, entonces tenemos que ver cómo podemos continuar este trabajo durante la duración del programa para poder darle continuidad y poder llegar a todos estos objetivos que nos tenemos planteados. Pero además nosotros solamente estamos pensados para durar 3 años y medio trabajando. Y entonces lo que queremos lograr es que una vez que ya no está ahí la cooperación alemana, ya no está el proyecto Cyclin, las cosas que se sembraron se sigan continuando y que sigan trabajando. Entonces,
¿Qué es lo que vemos como oportunidad? Bueno, para nosotros es muy importante la labor que puedan jugar los implantes, ¿no? Los implantes pueden dar una cierta continuidad, pueden no necesariamente cambien cuando cambie el gobierno y pueden ser unos grandes aliados que nos ayuden a tener estas capacidades que se queden en lo local y que puedan dar continuidad. Y adicionalmente, como lo que se está construyendo hoy en este seminario, unas redes de actores, de gente interesada en el tema que pueda también ir abonando y dar la continuidad. Equilibrar la urgencia de acción frente al rigor metodológico. De repente, y sobre todo ahora con todas las discusiones que hemos estado aquí, hay como muchas acciones que dudamos de si pueden servir o no, qué tanto pueden servir, qué tanto mitigan, y de repente es muy difícil conseguir la información para poder evidenciar que sí están ayudando a mitigar. Y por otro lado, tenemos una urgencia de acción, tenemos que empezar a hacer ya las cosas. Entonces ahí creo que lo único que podemos hacer es tener diversas acciones en paralelo, y otra vez celebro este seminario porque está juntando a distintos actores, está juntando a gobiernos locales, actores, cooperaciones, organismos no gubernamentales con la academia, y nos está sentando a discutir sobre los temas que tenemos frente al cambio climático en las ciudades. Articulación de los esfuerzos, enfoques e iniciativas. ¿Cómo hacemos que no se atomicen todas las cosas que estamos haciendo, que podamos articular las cosas? Pasa mucho, hemos revisado, visto mucho con las ciudades, nos han dicho que de repente pueden tener, pues ya tengo mi plan de acción climática municipal, ya tengo un programa de desarrollo urbano, ya tengo un programa de resiliencia, ya tengo un ProAire, tienen un montón de instrumentos de planeación y no saben cómo articularlos y luego eso cómo llevarlos a la acción. Entonces, bueno, ahí nosotros, una de las cosas que estamos pensando que debe ser como nuestra guía o nuestro eje rector son los programas municipales de desarrollo urbano, que es el instrumento que tiene sustento legal y articulación con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano. Entonces, todas las acciones que nosotros estamos haciendo, estamos viendo cómo pueden ser alimentadores de estos programas municipales de desarrollo urbano. Y, otra vez, la formación de redes, ¿no? Formación de redes para saber que si ya alguien está haciendo una investigación y se quedó hasta cierto punto, yo puedo tomar esos insumos y puedo después ir abonando. Redes también, por ejemplo, entre nosotros, ¿no? Hermosillo es una de las ciudades con las que está trabajando CESI, es una de las ciudades con las que estamos trabajando nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ir articulando y sumando esfuerzos en lugar de ir duplicando las cosas o a veces incluso contrarrestando los esfuerzos que estamos haciendo? Y finalmente, generar evidencia de los potenciales de mitigación. Esto se suma con la idea de equilibrar la urgencia de acción frente al rigor metodológico. ¿Cómo podemos evidenciar que lo que estamos haciendo efectivamente ayuda a la mitigación? Y entonces ahí creemos que nosotros, a través de los proyectos piloto, pero con la suma, el apoyo de la academia, podemos, a partir de acciones que se están llevando a la práctica, podemos empezar a generar evidencia de los potenciales de mitigación. Y finalmente, parece no encuentro una oportunidad, pero me quiero compartirlo, creo que es un foro adecuado para esto. Necesitamos pensar en la generación de mensajes clave para posicionar el tema. El tema sí ya está en la conciencia de muchos actores, pero tenemos que sumar todavía más actores. Necesitamos que el tema se entienda en la urgencia de acción que tenemos que hacer y que llevar a cabo, y que los gobiernos lo entiendan, que la ciudadanía lo entienda. Entonces tenemos que generar estos mensajes clave, claros, para poder posicionar el tema. Y eso sería todo.